Amigas y amigos televidentes, fieles seguidores de nuestro canal Capital Televisión Más Humana, tengo el gusto de presentar a ustedes una nueva serie. Antes que todo, soy Mario Jiménez y para mí es un honor realmente y un gran placer poder estar con todos ustedes. Yo sé que esta serie que vamos a presentar a partir de hoy va a ser del gusto de todos ustedes. De eso estoy absolutamente seguro. Esta serie se llama Tibasá, un nombre indígena que significa guerrero, hombre luchador, casi un gladiador, pero anónimo, pero oculto. Y tengo el gran placer de presentar a un personaje hoy para nuestro primer programa, un personaje que los va a sorprender a todos ustedes como me sorprendió a mí, porque es un hombre joven, lleno de ánimo, de energía, de deseos de echar para adelante. Es importante resaltar que el nombre Tibasá surge de Tiba, que significa guardián, guerrero o entraña, hermano, y Sa significa noche o lo oculto. Tibasá es un guerrero, un héroe oculto. Mi nombre es Alejandro Torres, trabajo hace más de 15 años con ecosistemas de humedal, con cuencas de ríos. Soy un acérrimo defensor de los entornos naturales, de la naturaleza, de la vida. Inicio mi trabajo con ecosistemas de humedal, pero actualmente he abanderado grandes defensas en el tema de páramos, de la laguna de Tota en Boyacá, un páramo santurbano, un referendo por el agua y las cuencas de ríos en Bogotá. Sé que eres una persona que ha defendido a capa y espada un humedal de nuestra ciudad. Claro, los humedales están siendo destruidos por los malos gobernantes, por los traficantes de tierra, etcétera, etcétera. Cuéntanos sobre el humedal que tú defiendes. Bueno, el ecosistema humedal El Burro se encuentra en la localidad Octava de Kennedy. Este ecosistema de humedal sufre las mismas problemáticas que sufren los humedales en Bogotá, como es la presión urbana, ese relleno de escombros para su posterior construcción. También encontramos un vertimiento de aguas residuales de uso domiciliario por parte del acueducto en forma directa. Si se cobra un servicio de alcantarillado, pues estas aguas tienen que ir a una planta de tratamiento de aguas residuales, pero hoy son vertidas de forma directa a nuestros humedales. También tenemos un vertimiento de aguas industriales, la invasión de un pasto quicuyo que genere potrerización, las amenazas de unas fracturas con vías, como es el caso en el humedal El Burro de la avenida Ciudad de Cali. Este se ubica cerca de la biblioteca El Tintal, entre los barrios Castilla y Tintalá, y actualmente cuenta con 18.8 hectáreas, que es más bien una lágrima de lo que alguna vez fue la gigante laguna de la cuenca del Tintal. Tintal porque el árbol predominante es el Cestrum musti, en esta zona era predominante, que es un árbol de tinto, no el de tomar tinto como creeríamos todos, sino el de tinturar los rostros y tinturar las prendas muiscas en este sector del Tintal, donde encontramos la biblioteca del Tintal. Este humedal pues es uno de los que posee Kennedy. Kennedy posee los humedales en peores condiciones a nivel Colombia. El humedal El Burro, humedal La Vaca, humedal de techo han sido presa de urbanizadores piratas, de rellenadores ilegales e ilegales, porque antiguamente existía una ley de desecamiento de chucuas, pero hoy cuando empezamos a conocer el verdadero valor y los servicios que prestan estos ecosistemas, empieza a generarse una conciencia de defensa y protección de estos escenarios naturales, que son hábitats de muchas formas de vida que encontramos a su interior. Bueno, es bueno que los televidentes sepan que a nuestro amigo aquí presente, la gente lo conoce con el mote cariñoso del burro, porque es un hombre que trabaja muy duro, ¿sí? Y que como defiende este humedal,
pues entonces le pusieron ese mote. Pero yo me pregunto una cosa y me ha dado muchas vueltas en la cabeza este asunto. Tú te has metido con intereses muy agudos, muy tenaces, ¿sí? De gente que quiere destruir para enriquecerse. Entonces me pregunto, ¿cómo ha estado tu seguridad? ¿Te han amenazado? ¿Cómo te sientes tú en este aspecto? Es apenas natural que cuando uno tenga una causa noble y cuando pise tantos intereses de personas ajenas al verdadero valor de un humedal, más vale para ellos convertir un territorio en un terreno. ¿Cuál es la diferencia de un territorio? Que tiene una carga ancestral, que tiene un sentido de pertenencia, que tiene una identidad dentro de una ciudad. Pero la diferencia con un terreno es que un terreno sobre la avenida Ciudad de Cali, con más de 20.000 metros cuadrados, en el cual se podrían hacer 16 torres de apartamentos de 12 pisos cada una y cada apartamento en un estimado de 150 millones, estamos hablando de grandes cantidades de dinero, grandes sumas de dinero, que se han movido al interior en los intereses de un humedal como un área potencial para satisfacer necesidades de vivienda o simplemente para generar unos proyectos urbanísticos que beneficien a unos pocos. En esta defensa de los humedales nos hemos encontrado con personas inescrupulosas que utilizan los humedales como un parqueadero, el antiguo parqueadero Los Mangos que funcionaba sobre la avenida Ciudad de Cali, como un sector para urbanizar grandes constructoras como Marval, como Masuera, como Bolívar, han visto en estos terrenos la posibilidad de generar unas alternativas económicas de alta productividad y para ellos o para otras personas, porque han sido varias las amenazas que he recibido por defender el humedal, simplemente es más fácil pagar 5 millones por la cabeza de un líder ambiental y no perder grandes inversiones de miles de millones de pesos en proyectos urbanísticos. Eso no ha sido tarea fácil, de todas formas encontrarse con que personas extrañas van a averiguar por uno, van a la casa, van al conjunto, hacen llamadas o simplemente voz a voz, de frente, han tomado simplemente las amenazas de decir o usted sigue sembrando árboles tratando de adueñarse un área o le llenamos la boca de moscos, como en algunas situaciones se ha presentado. Sin embargo, creo que a eso hay que ponerle el pecho. Soy firme creyente que el inconformismo y los verdaderos líderes somos los primeros en desobedecer, y cuando empezamos a pisar callos de grandes urbanistas y grandes rellenadores de humedales, hoy de lo que eran 50.000 hectáreas de humedales para la década de los 40, no tenemos ni siquiera el 0.4 y todavía nos preguntamos por qué se inunda Kennedy y Fontibón cuando los humedales realmente eran 50.000 hectáreas y hoy que tenemos 675 hectáreas dividida en 14, 15 o de pronto 16 humedales. Porque para todo el mundo tenemos hoy 13 humedales, pero ¿dónde está el humedal Salitre? Un humedal que estaba siendo desconocido y que hoy tenemos la posibilidad de barrios cercanos o conjuntos como El Labrador asuman su defensa. El Cabildo Muisca en Bosa tiene un humedal llamado La Isla, Potrerito, Chiguazuki, Tintal 4. Ellos también están defendiendo sus cuerpos de agua. Y otro sector como la cuenca del río Tunjuelo, que tiene un humedal Tinguazul a la altura de la localidad de Kennedy en Timisa, o el humedal Luciérnaga cerca al portal Tunal, que ahí cuando el río Tunjuelo se creció con lluvias, se genera un humedal que hoy ha sido bautizado como La Libélula. Sin embargo, empezar a darnos cuenta que en cada humedal hay una organización social dispuesta a asumir la defensa, la siembra de árboles, las campañas educativas, ambientales al interior de planteles que generen un sentido de pertenencia, es un valor agregado bien importante. Bueno, ¿y cuál es la actitud del Estado, del municipio, frente a esta situación? Estamos en dos países totalmente diferentes, uno con la mejor legislación en materia ambiental en el mundo y otra donde las violamos sin quebrantarlas o las quebrantamos sin castigo. Hoy darnos cuenta que en torno a los humedales
más participación y más compromiso ha tenido la comunidad. Antes que existiera el DAMA, Departamento Administrativo de Medio Ambiente, ya estaba la Fundación Humedal La Conejera liderando la defensa del Humedal La Conejera. Y de esta conejera surge una Marta Andrade con la Corporación Adehesa en la defensa del Humedal Jaboque, o un Mauricio Castaño defendiendo el Humedal Córdoba, o un Edgar, el profe Edgar defendiendo, el profe Edgar Bermúdez defendiendo el Humedal Santa María del Lago, o una Luz María con Gladys y Fuentes defendiendo un Juan Amarillo, un Mauricio Calderón y una Constanza Zamudio defendiendo los humedales en Fontibón, Luz Mary García en el humedal de Techo, Dora Villalobos en el humedal La Vaca, Tina Fresneda en el humedal de Tibanica en Bosa. Entonces es darnos cuenta que realmente la institucionalidad no ha ido a los tiempos de las comunidades son las que han liderado esta defensa, las comunidades hoy tienen es que ser rodeadas y acompañadas por instituciones como la Secretaría Distrital de Ambiente, como la empresa de Acueducto de Bogotá, como la misma Corporación Autónoma Regional, porque ahora tenemos unos humedales fuera del casco urbano, que son los humedales rurales en Sumapaz y Usme, y que no los estamos delimitando ni estamos generando medidas preventivas que generen su protección y eviten la degradación de estos ecosistemas. Entonces veo que aunque desde la institucionalidad se ha generado un tipo de avance, más desde las comunidades, desde ese sentido de pertenencia, desde las comunidades muiscas y de las bases sociales, se ha generado mayor optimización de esfuerzos para generar la protección de estos ecosistemas. Bueno, es interesante, porque realmente todo es interesante, pero ¿cómo tú empezaste con este cuento de defender los humedales? ¿De dónde te vino la idea? ¿O fue que tú te basaste en alguien o en algo que te llevara a ese punto? Desde mi estudio, los recesos académicos, el periodo de vacaciones, era compartir con mi familia paterna en los páramos y las montañas de Boyacá, arriba de Sogamoso, una ciudad sagrada, se llama Mongua, y mi disfrute era ir a pescar, montar a caballo, interactuar con ganado, con las ovejas, y entonces estar en la montaña comiendo uvas, camaronas, agraz, mortiño, me hace muy cercano al ecosistema de páramo y al agua misma. Cuando no era en familia paterna, era en familia materna en la región del Guavio, en Gachetá, Ubalá, Mambita, Guasca, Calera, Junín, y allá entonces se hace más fuerte ese querer a la naturaleza, eso infundado por mis dos abuelos, Manuel Torres y Luis Cárdenas. Pero cuando llego yo a darme cuenta, ya a esa edad de 10 años que habitaba en San Mateo, Soacha, y disfrutaba por allá yendo a las lagunas, a coger pececitos o a ver las aves de los humedales en Soacha, lo que hoy conocemos como Ciudadela Sucre, y a ir a las montañas, se hace más fuerte ese querer por la naturaleza. Tiempo después llego a vivir a Castilla, y en Castilla me di cuenta de un ecosistema que tenía muy cerca. Un día persiguiendo un gavilán coliblanco que me impresionó cómo se sostenía, se le dice bailarín o Espíritu Santo, empecé a perseguirlo y resulté metido en un bosque de eucaliptos en el ecosistema humedal llamado Chucua, que es la palabra muisca para eso, un humedal, Chucua. Y entonces cuando llego a la Chucua, al burro, me empiezo a encontrar con unas aves de cabecita amarilla llamadas monje capuchidorado, monjitas, a escuchar colibríes, a ver tinguas de pico rojo, tinguas azules, a ver los curíes, la serpiente ciega de los Andes, y entonces empecé a generar unas visitas con unos jóvenes residentes al sector Castilla, como Pío XII, como Catania, y empezamos nosotros a conformar un grupo llamado Asinus. Asinus significa burro en latín. Integrado, hay una frase que dice: Asini asinus fricant, los burros buscan burros para rascarse. En este caso es ambientalistas, buscábamos ambientalistas para tener un trabajo mancomunado, y fue así como empezamos a generar caminatas ecológicas, misas ecológicas, acompañamiento a la siembra de árboles, y entonces rápidamente tuvo tan buen eco este conocimiento de las aves, de vegetación exótica, de vegetación nativas, de vegetación acuática, que nos empezaron a llamar de planteles educativos como el Castilla,
Nicolás Esguerra, Rodrigo de Triana, Isabel II, Darío Echandía, y entonces rápidamente hubo un boom que cambiábamos el tema del humedal como un sector de delincuencia, de violaciones, de expendio de drogas. Empezamos a cambiar su concepto por el de un aula ambiental donde los Qué niños iban a maravilla, aprender, era con la correcto. experiencia. Aprendían con ir a ver la metamorfosis de una rana. Teníamos Claro. un criadero de rana verde sabanera, Isla Labialis, con la Fundación Humedal La Conejera, acompañado por Germán Galindo, Byron Calvachi, Gary Stiles, Thomas Van der Hamel, Loretta Roselli. Empecé a aprender más a profundidad de los humedales. Hago parte de la red de humedales de Bogotá, de la red Territorio Sur de la Cuenca del Río Tunjuelo. Hoy coordino la red juvenil Región Central, la Escuela de Ecología Política, que genera al interior de universidades y centros académicos el reconocimiento de los territorios, la resignificación como territorios ancestrales sagrados muiscas y un respeto acérrimo por la defensa del agua, la protección del recurso hídrico, de los bosques y de las áreas naturales que hoy más servicios y valores ambientales brindan a las grandes ciudades. Surge así entonces un líder en materia ambiental que hoy asume trabajos políticos, que asume trabajos investigativos y escuelas de ecología política, que no es una tarea nada fácil en nuestro país. Me imagino, me imagino. Pues a mí me parece asombroso totalmente el trabajo que tú haces y que realizas con otras personas que tienen esa misma tendencia, esa misma pasión. Y yo creo que, como se dice, la unión hace la fuerza. Si a esa idea se suman muchas más personas, y sobre todo gente joven, niños, como tú los has ido guiando, pues esto tendrá que dar sus frutos muy pronto, más pronto lo que uno pudiera creer, ¿no? Y por eso invitamos a nuestros amigos televidentes y a las amigas televidentes a que vean estos programas que vamos a llamar, como sabiamente se dijo, Tibasá, ¿sí? Los héroes ocultos. ¿Sí es así? Sí, héroes ocultos. Héroes Sin embargo, ocultos. Mario, yo quería comentarte algo. Alguna vez me preguntaron que cuál era el principal problema que teníamos en los ecosistemas de humedal. Si era la potrerización, si eran los usos pecuarios para la cría de ganado, si eran los incendios forestales, si era el relleno con escombros para urbanizar, o era el relleno de basuras como el que una vez generó la EDIS en el humedal El Burro de 53 mil toneladas de basura, o si era el vertimiento de aguas residuales domiciliarias o aguas residuales industriales, o que cuál era el verdadero problema de los humedales. Y hoy hemos llegado a una conclusión. Solo se defiende lo que se ama y solo se ama lo que se conoce. Si empezamos por conocer, vamos a valorar, a conocer los servicios ambientales. Y entonces el principal problema hoy que conozco de los humedales es la falta de conocimiento, la falta de una educación ambiental. En las cátedras de sociales tenemos que tener una cátedra ancestral de la identidad cultural muisca. Al interior tenemos que tener de los departamentos de ciencias la identificación de nuestros principales ríos. Que el río Torca, señor de la fuerza, que el río Salitre, el sitio de trueque de sal por otros artículos, que el río Fuucha, que significa hembra, donde las mujeres muiscas en las chucuas iban a tener a sus bebés, que el río Tunjuelo, tunjos, pequeñas figuras que se ofrendaban a las lagunas, que el río Bogotá no se llama río Bogotá, sino río Funza, que nace en el Alto de la Calavera, Páramo La Gacheneque, y que desemboca en Girardot, tiene 25 municipios ribereños con 40 municipios de la cuenca, y hoy estamos desconociendo hasta un territorio. Solo se defiende lo que se ama y solo se ama lo que se conoce. Exacto. Empezar por conocerlos es empezar a valorarlos y así generar sentidos de pertenencia que cambien ese preconcepto que nos han sembrado de la serpiente como el símbolo del mal, cuando la serpiente es el símbolo del agua, es la serpiente el símbolo del río Amazonas, la gran anaconda, el río Magdalena, el río Bogotá, y entonces empezamos nosotros a generar un rescate de identidad territorial con un elemento de investigación, con un elemento de estudio, con un elemento de recreación pasiva que sea contemplativa, censo de aves, lectura, actividades de bajo impacto ambiental que generen una apropiación territorial
y unas prácticas favorables a los entornos naturales. Entonces no puedo hoy decir que no existe un peor problema para los humedales que el desconocimiento. Lo que nuestros ancestros indígenas sí tenían muy claro, el conocimiento. Esto es como si estuviera uno en una clase con unos taitas, con unos mamos tal vez, que conocen esa tierra a la que llaman Pachamama y que la quieren como más que a su madre, porque es la que les ha dado todo, ¿cierto? Nuestro país necesita eso, lo que tú dices, volver a los ancestros, adquirir la sabiduría de ellos, conocer la tierra donde viven, ¿sí? Porque si no, esto se va a destruir muy pronto. Amazonía fue manejado por los chamanes. La sabana de Bogotá, los chiquis, chi brillo, ki pensamiento, brillo el pensamiento, los chiquis. Y la sierra por los mamos. Hoy es necesario recoger los pasos. Amigos y amigas televidentes, si esto no fue un verdadero placer, haber descubierto a un personaje tan interesante como este que acaban de ver. Alejandro Torres es, digamos, a partir de hoy, un ídolo de la juventud y también de la gente mayor. Y los quiero invitar para que sigan disfrutando de este tipo de programas la próxima semana por este canal, que es su canal,